es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144.000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144.000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio. Tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención.
4000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo es revelado el misterio. Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que uno
los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, compacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él, compacto eterno. Clama.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura y tener un compañerismo de acuerdo a lo que a su palabra lo dice. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos otorgas, Señor, en este último tiempo, sabiendo de que Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor, y el mundo no lo conoce. Habacuc dijo que la tierra será llena del conocimiento de tu palabra, como el agua cubre el mar, oh Padre. Entonces, creemos en esta tarde, en el cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, entrar en tu presencia de tu palabra, comernos el libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena juntamente, te decimos gracias, Señor, por este privilegio y permite que entremos en la palabra, Señor, en la cena, Señor, del autor mismo que eres tú, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El pacto de Abraham confirmado, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 8 para formar el cuadro. Vamos a empezar el párrafo 7. Dice, yo creo que los muchachos han estado repartiendo un pequeño panfleto aquí. Creo que ello es llamado, oh, sí, la revista La Voz de los Hombres Cristianos de Negocios. ¿Cuántos la tienen? Muy bien, si ustedes no la tienen, consíganla esta noche. Jenny me preguntó si pudiera pedirte a ti o a alguien que alguno de los muchachos vaya a la puerta por donde sea que salgan o alguien. ¿Por cuánto la venden? ¿Por 10 centavos? Si ustedes no tienen el dinero, tómenlo de todas maneras. Yo la pagaré. Ven. Yo quiero que lean ese testimonio ahí de la visión. Solo yo quiero que toda persona aquí reciba una. Si ustedes no la pueden pagar, bueno, cóbrenmela a mí. Y todos estén seguros de recibir una. Es la revista La Voz de los Hombres Cristianos de Negocios. Y ellos escribieron una visión allí que el Señor me dio recientemente y sencillamente puso mi corazón en fuego. Ellos no la tienen toda allí. El hermano Tommy Heath, o mejor dicho, Tommy, no recuerdo su apellido, el editor en estos momentos, Nicolás, gracias, Rocky, el hermano Tommy Nichols, la recibió. La escribió, perdón, que él no la escribió completa allí, pero estaba, él no escribió allí de cuando yo vi a mí. No creo que la escribió allí de cuando vi a mi perro y a mi caballo que se acercaban a mí. Ven, yo pienso que quizás eso es cuestionado entre la gente cuando se pone a pensar sobre de que los animales pueden estar en el reino, pero sí están allí. ¿De dónde vinieron esos caballos que se llevaron a Elías? ¿De dónde vino ese en el que Jesús venía cabalgando y los de los ejércitos del cielo? Ven, ¿dónde van a comer juntos el lobo y el cordero? Ven, seguro, solo piensan, nosotros solo adquirimos nuestras ideas concretas y si algo no se ajusta a eso, bueno, entonces no queremos nada que ver con ello. Ese es el problema, pero sin embargo, eso está bien y hay suficiente allí. Continuamos, párrafo 8. Y luego, si ustedes se fijan en la parte de abajo, ¿leyeron ustedes el pequeño comentario en la parte de abajo referente a la resurrección de los muertos? Miren, recuerden que antes que no publique algo, uno tiene que ser capaz de probar eso. Así que tenemos declaraciones documentadas de doctores, alcaldes de la ciudad y demás de esa manera, que los doctores los pronunciaron muertos, sin vida, por lo menos 8 y 10 horas, y que volvieron a la vida por medio de la oración. Así que es una declaración documentada. Este libro va por todo el mundo y es traducido en diferentes idiomas y todo. Es como selecciones entre la gente cristiana y tiene que ser auténtico y esas cosas se tienen que probar cuando uno las dice. Uno tiene que ser un... Así que el caso que tuvieron que comprobar
antes de poder escribirlo, fue el que aconteció allá en México hace como 3 años, cuando yo estaba allá y esa mujercita mexicana estaba cargando a ese bebé que murió esa mañana a las 9, y el Señor lo resucitó a las 10 de esa noche en la reunión y estaba pataleando debajo de esa cobija. Paradas allí, había como unas 30.000 personas paradas, reclinándose una contra la otra desde temprano esa mañana, todo el día en la lluvia y todo, solo para oír el Evangelio. Así que gente como esa es, Dios obrará sobremanera abundante por la gente que se reúna así y que pueda creer y humillar su corazón delante de Dios. Párrafo 9. Ahora deseo leer otra vez esa escritura que leí anoche porque yo quiero finalizar sobre ese mismo tema y no nos quedaremos mucho tiempo esta noche. Ahora, las visitas que están aquí, ¿saben ustedes dónde está el tabernáculo del Evangelio completo que el hermano Sullivan pastorea? Muy bien, ese es un buen lugar para ir en la mañana. ¿Viven ustedes cerca de cualquiera de estas otras iglesias del Evangelio completo de por aquí? Ese es un buen lugar para ir a oír la palabra del Señor. Así que asistan a la escuela dominical en alguna parte mañana, muestren sus colores y quédense en el puesto del deber. Párrafo 10. Ahora, yo creo que estoy leyendo en Génesis el capítulo 22 y el versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Biblia en inglés. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La razón que yo leo la escritura es porque si lo que yo digo no tiene efecto, de seguro lo que él dice tendrá efecto. Mi palabra es palabra de un hombre, fallará. La palabra de Dios es su propia palabra y él no puede fallar. Y la palabra Jehová Jireh significa el Señor se proveerá para sí mismo un sacrificio. Ahora, anoche, ¿disfrutaron la lección de anoche sobre eso? Bueno, mi hijo Billy, quien está allá ahorita en la parte de atrás del edificio, él va allá atrás para escuchar, para saber si él me puede oír. Él dijo que había mucho, mucho murmullo. Ustedes saben que no podían oír bien, así que esa es la razón que en lugar de predicar, yo pensé que hablaría sobre la palabra por un rato y quizás ustedes pudieran oír un poquito mejor. Ven, estas armerías como esta, edificios con techos planos, no fueron hechas para reuniones como estas. Son para juegos de baloncesto y para entretenimiento. El techo interior de ellos no está hecho bien. La acústica es muy, muy inadecuada. Pero estamos agradecidos con el ejército de los Estados Unidos por el privilegio de tener un refugio sobre nosotros esta noche y de venir a este lugar, del cual les damos las gracias amablemente. Que el Señor siempre los bendiga. Párrafo 11. Ahora bien, anoche tomamos a Abraham y a la simiente de Abraham, después de él. Y, ¡oh, qué bendición pudimos mostrar! Y para mí ver... ¿Cómo pudiera alguien tener espacio para algún tipo de duda cuando ustedes ven lo que Dios prometió y luego lo que Dios hizo? Es igual que leer la Biblia en donde predice que algo sucederá y luego tomar la historia y ver en dónde aconteció. Ahora, Dios dijo que Él bendeciría esta bendición y promesa sobre Abraham y su simiente después de Él. Y nos damos cuenta que exactamente en cada fase en la que Dios visitó a Abraham, Él hizo la misma cosa como con la simiente de Abraham después de Él. Párrafo 12. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros anoche, hermanos? Nos encontramos en el mismísimo fin del camino, allí en la última cosa. Y la iglesia recibiendo su última señal. Y entonces, para bendecirlo todo, él vino entre nosotros anoche y fue por toda la audiencia e hizo la misma cosa que él hizo en Sodoma. ¿Dónde pudiera haber allí algún error? ¿Dónde pudiéramos estar equivocados? Luego, la noche anterior a esa, tomamos a Israel en el desierto y mostramos exactamente lo que la iglesia de Israel. Ahora, encontramos que en Primera de Corintios, el capítulo 10, dice que todas estas cosas les sucedieron a Israel como ejemplos para nosotros.
Nos damos cuenta que esos fueron ejemplos mostrando que lo que Dios hizo para ellos es solo una sombra de lo que Él hizo allá. Lo que Él hizo en lo natural, Él lo está haciendo en lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 13. Pueden ustedes notar que en la Biblia, en el capítulo 12, la mujer, en el capítulo 12 de Apocalipsis, con la luna bajo sus pies y el sol sobre su cabeza, mostrando la ley desvaneciéndose. Tan pronto que el sol se levanta, la luna se oculta. La luna es la esposa del sol. Oh, me gusta mucho esa clase de lectura bíblica. Ven, el sol y la luna son tipo de Cristo y la iglesia. Cuando el sol se oculta, cuando está fuera de la vista, no está oculto, solo está fuera de la vista del mundo. Él refleja su luz sobre la luna para que dé luz en su ausencia. Así que eso es lo que Cristo hizo cuando Él se fue a la gloria. Él refleja su luz sobre su iglesia para que dé luz hasta que Él regrese. ¡Qué hermoso! Oh, hermanos, pensar que el sol, si ustedes quieren reflejando su luz sobre la luna para mostrar luz y la luz. Párrafo 14. También la luna en sí es un perro guardián. Dios estableció los límites del mar y puso la luna para vigilarlo. Y el mar, cuán furiosamente salta en las orillas. Le gustaría destruir todo en la tierra, porque sí lo hizo en una ocasión, ustedes saben. Y el ver el pecado acumulándose, las olas sobrecargando. Esas grandes olas golpeando contra las orillas. Y recuerden que en los últimos días fue predicho maremotos, bramidos del mar, hombres desfalleciendo, miedos, naciones confundidas, angustias. Esas serían las señales del tiempo del fin. Nosotros repasamos todo eso mientras hemos venido estudiándolo. Ahora, aquí estamos ya en la última señal a los hijos de Abraham y aún expusimos los nombres de los mensajeros. Así como fue en el tiempo de Abraham, para mostrar que no hay error en ninguna parte, la Biblia, así dice el Señor. Y luego la iglesia se queda allí, muerta. Juegos de pelota, atracciones de la ciudad y las cosas mundanas han conseguido con artimañas apartar a la iglesia. La Biblia dice que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Los cuartos de hotel están llenos de borrachos. Uno ni siquiera se puede dormir. Maestros de escuela dominical, gente yendo a la iglesia, miembros de iglesia disfrutando de una pequeña diversión pecaminosa americana. Oh, este mundo se está tambaleando como un hombre borracho yendo a casa al amanecer. Párrafo 15. ¿Qué sucedió cuando todos estos pecados se empezaron a poner de la misma manera como fue en los días de Sodoma? Las mujeres medía vestidas corriendo a los cuartos de los hoteles y hombres borrachos siguiéndolas. Eso no es en algún otro lugar, es aquí. Y luego, ¿qué sucedió? Dios dijo, yo he descendido para darme cuenta si todos estos reportes son ciertos. Los verdaderos hijos clamando, ven, Señor Jesús. Quizás haya uno solo en una ciudad. Como preguntamos la otra noche, pues el Espíritu Santo nos dijo en la Biblia, únicamente sella a aquellos que gimen y que claman la causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Dónde serían sellados? ¿Dónde está el sellamiento de la gente? No seamos engañados, estemos ciertos. Amén. Párrafo 16. Como el anciano de color dijo en una ocasión, yo le dije al Señor que lo quería arreglar con él ahorita, porque yo no quería tener ningún problema con el río. Y ese es correcto, amigos. Yo no quería ningún problema en el río. Ustedes no saben a qué hora llegará a ese río. Ustedes pudieran estar allá en unos 15 minutos. Ustedes pudieran estar allá antes que amanezca. Pero hay una cosa por seguro, que ustedes van a llegar a él. Así que es mejor que estén seguros ahora mismo. Dios no hace estas cosas solo para jugar, para presentaciones de escenario. Él hace esto para su gloria y honra, porque Él prometió que Él lo haría.
no lo miremos livianamente, sino reverentemente, discretamente y sobriamente. Vengan a la fuente llena con sangre que emana de las fuentes de las venas de Manuel. Confiesen sus pecados y su incredulidad. Pídanle a Dios que tenga misericordia de usted, pecador, y lo salve por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 17. Algunas veces la gente entra a la iglesia y dice, yo no tengo que pedir eso. Yo ya, escudriñe su vida bien, amigo. Vea cómo su fe se apareja con la palabra. Recuerden, esos fariseos no pensaban que necesitaban ser salvos. Ellos eran hombres santos, hombres consagrados. Ellos eran ministros, sus padres eran ministros, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tataratatarabuelos. Todos ellos fueron ministros. Vivían una vida tal que se había una marca en contra de ellos. Podían ser apedrados por ellos. ¿Sabían las escrituras? Las sabían perfectamente. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Dios le bendiga a cada uno de vosotros, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 18 al 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Abraham confirmado. Párrafo 18. Fíjense bien en Dios. Él les estaba mostrando la señal del Mesías y ellos no la creyeron. Ellos dijeron, él es Belcebú, un adivino. Tan inteligentes y tan educados y viviendo vidas tan consagradas, y sin embargo eran pecadores. ¿Por qué? Ellos no cometían adulterio, no fumaban cigarrillos, no se emborrachaban, no iban a bailes, no jugaban baraja. Pero ellos descreyeron, sino que descreían. Esa es la razón que eran pecadores. Esa es la razón que yo le doy duro a los pentecostales hoy. No importa cuánto ustedes dancen en el espíritu y hablen en lenguas. Yo creo en eso, pero ustedes pudieran hablar en lenguas y es igual como si bastiáramos chicharro sobre una piel seca de una vaca y todavía estar perdido. Correcto. Ustedes no llegan ni siquiera a... Yo he visto a brujos, curanderos, hablar en lenguas y danzar en el espíritu, beber sangre de un cráneo humano, invocar al diablo, danzando en el espíritu y hablando en lenguas y gritando tan fuerte como podían gritar. Seguro que sí, no se pueden guiar por eso. 19. Si ustedes todavía descreen la palabra de Dios, exactamente de la manera que está escrita, ustedes son unos incrédulos, unos pecadores. Dios desciende y ejecuta su palabra y la manifiesta y la muestra letra por letra, al grado que nadie se puede levantar en contra de ella. Dios la envía, él mismo. Luego ellos se apartan debido a algún credo. Con razón estamos condenados, pero ¿lo pueden detener? Alguien me dijo el otro día, ¿lo puede usted detener? Yo dije, no, señor. Él dijo, bueno, ¿por qué usted no se queda quieto? Yo dije, ¿cómo me puedo quedar quieto? Yo voy a un juicio y mi voz estará grabada allá como testigo a toda la generación. Yo no me puedo quedar quieto. ¡Ay de mí si me quedo quieto! No. Yo dije, usted no cree en pecar, ¿verdad? Él dijo, no. Yo dije, bueno, ¿por qué está usted predicando en contra de ello? ¿Por qué? Si usted sabe que el mundo va a continuar en ese caos, ¿por qué usted sigue predicando? Nosotros tenemos que expresar una voz en contra de ello. La tenemos que expresar. La verdad se tiene que dar a conocer. Dios es justo.
Él nos da una advertencia. ¿Por qué Noé se quedó parado a la puerta predicando cuando él sabía que ellos no iban a entrar? Él preparó el arca para la salvación de su casa. Eso es lo que era. Pero él tenía que dar el mensaje de todas maneras. Dios es justo. Dios sabe que ellos no iban a venir. Él sabía exactamente que 8 almas serían salvas en los días de Noé, igual como él sabe en esta generación. Él sabe quién vendrá y quién no, pero él lo sabe. Por esa razón, él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Y sabemos que estamos viviendo en un tiempo tremendo, pero su deber, el corazón de ustedes gime. No pueden guardar su paz. Uno lo tiene que decir. 20. Ahora observen lo que él hizo con Abraham, mostrándoselo a su simiente. Entonces ustedes pueden tener el conocimiento de que estas cosas no son para los grandes sistemas centrales. La gente aquí, la mayoría de la gente con la que me encuentro está esperando algún gran avivamiento de alcance mundial. Eso ya pasó. Estamos en el fin. ¿Están ustedes esperando grandes milagros y señales? Eso es porque no conocen la Biblia. Esos son los 2 profetas de Apocalipsis 11, los que van a detener el sol, Elías y, mejor dicho, Moisés y Elías. Eso es después de que la iglesia gentil ya se ha ido, ¿correcto? Vean, eso es allá con los judíos. Cuando Dios se vuelve otra vez a Israel, esta edad de la iglesia, lean Apocalipsis 1 al 3 y entonces lo verán. Vean lo que él le da a la edad de la iglesia, la llamada a salir fuera. La última señal fue la aparición de Elías otra vez en la escena, en el último tiempo del fin. Y nosotros sabemos que todo lo que él dijo será exactamente de la manera que él lo dijo. 21. Ahora, nos damos cuenta que él lo llamó en el capítulo 3, en el capítulo 12 de Génesis, y lo justificó por medio de fe, porque Abraham creyó a Dios. ¿Es eso correcto? Ahora bien, yo no digo esto, ahora, yo no quiero que citen esto entre la gente de ustedes, pero vean, todo en la Biblia se mueve en tres haciéndose uno. Es como en la Biblia, está escrito aquí que ustedes saben que Dios escribió 3 Biblias. ¿Creen ustedes eso? Él escribió una en el cielo, otra en la pirámide y la otra en papel. Ahora, sabemos que hacen un tablero de adivinación en base a la pirámide, table Ouija. Hacen un tablero de adivinación sacada del zodiaco. Ellos hacen un tablero de adivinación en base a la Biblia, pero eso no impide su verdad. Sus verdades son exactamente las mismas. 22. Ahora bien, si ustedes se fijan en el zodiaco, ¿cuál es la primera figura en el zodiaco? Es la Virgen. ¿Cuál es la última figura en el zodiaco? Leo, el león. La primera venida y la segunda venida de Cristo, él vino primero por medio de la Virgen. Viene la siguiente vez como el león de la tribu de Judá. Luego está el cruce de peces, la edad de cáncer en la cual estamos viviendo ahorita, justo antes que ese tiempo tome lugar. Observemos la pirámide. Fue construida de tal forma, pero si ustedes se fijan, la piedra de corona nunca fue puesta en la pirámide. ¿Han pensado alguna vez ustedes en eso? Si traen un billete de $1 en su bolsillo, vean lo que dice. El gran sello, la pirámide. Y miren arriba de la pirámide. La piedra de corona nunca fue encontrada. ¿Por qué? La piedra de corona fue rechazada. Cristo. 23. Miren aquí abajo en la edad de Lutero. Justificación.
hay mucho lugar aquí. Solo el confesar a Cristo significaba que se le cortaran la cabeza. Cuando ellos salían del paganismo, mandaban que su cabeza, usted era ejecutado por el mismísimo testimonio de decir que eran cristianos. Lutero. Entonces, ¿qué hizo eso? Se redujo a una minoría, acercándose más. ¿Qué significó? ¿Qué siguió? Santificación. Entonces eran llamados fanáticos, santos rodadores o algo. Esa fue la edad de Wesley. ¿Qué sucedió después? Luego vinieron los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo, pero todavía la iglesia se hizo más pequeña en la minoría. Y ahora ella continúa hasta que tiene que llegar a un lugar tan perfecto para que cuando esa piedra de corona finalmente venga, se va a encajar tan perfectamente. La iglesia tendrá que estar en un estado tal, tan perfecto, al grado que cuando Cristo venga, Él encaja exactamente en ella. Eso es correcto. Entonces pueden ver, solo hablar en lenguas y danzar en el Espíritu, eso todavía está aquí muy abajo. La iglesia, y recuerden, si ustedes han estado alguna vez allá en Egipto, en los escalones de la pirámide, esas piedras muy arriba en el aire, pesando cientos de toneladas, y están tan perfectamente puestas juntas, al grado que una navaja de rasurar, ni siquiera, están afiladas a una condición tan perfecta, al grado que encajan absolutamente perfectas sin cemento. Esa es la manera que la iglesia deberá estar, tan afilada. La palabra afilando la iglesia, al grado que cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, el ministerio de la iglesia la encaminará en ello y levantará a Lutero, a Wesley y a los pentecostales y a todos ellos y subirán juntos. Eso es correcto, amén, para levantar a la iglesia. 24. Ahora, cuando nos damos cuenta lo que él hizo con la simiente de Abraham, en justificación, empezó con Lutero. La santificación fue el capítulo 15, cuando él confirmó el pacto por medio de la sangre. En el capítulo 17, él le dio el Espíritu Santo, la edad pentecostal. Porque, vean ustedes, todos esos otros elementos fueron algo aparte de lo que la iglesia recibió de él, de lo que Abraham recibió de él. Pero cuando él dijo, yo soy el Shaddai, el seno, invitando a Abraham a que fuera a mamar su fuerza del pecho de Dios, sacando la vida de Dios y metiéndola en él mismo, ahí fue cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo. Cuando probó de la vida de Dios, cuando ella sacó y se introdujo el bautismo del Espíritu Santo. Luego, ¿qué hizo él? Tan escritural como lo probamos anoche, tomando ese mismo pensamiento. Dios no puede desafiar sus propias leyes. Esa es la razón que él tomó a su propio hijo en el capítulo 17 de Mateo. Y lo llevó arriba del monte de la transfiguración y lo colocó posicionalmente, conforme a su ley. Él lo hizo. Y luego, cuando él hizo eso, nos dimos cuenta entonces que él siguió sus propias leyes. Y aquí él tomó a Abraham de la misma manera. Ustedes dicen, ¿está usted seguro de eso, hermano Branham? En el versículo 4 y 5, sí, señor, ven. Cuando él le dio a Abraham parte de su nombre posicionalmente, él puso. Perdón, hermanos. Continuamos. Cuando él le dio a Abraham parte de su nombre posicionalmente, él puso su nombre en el cheque, igual que el de él. El de él es Elohim. Abraham, ¿ven? Le dio parte de su propio nombre.
Hay una gran revelación allí, y ustedes comprenden que yo pudiera llevarlo más adelante que eso. Pero la iglesia, cuando debería estar comiendo alimento sólido, todavía está tomando leche, ¿correcto? Así que él le dio a él su propio nombre, Abraham. Y luego cuando él hizo eso, la siguiente cosa que él hizo después de que él le dio a él ese nombre, colocó eso en su nombre. Luego, ¿qué hizo él? Él le dio a él una señal de que él estaba listo para absolutamente destruir todo el pecado que había alrededor de él, y posicionalmente puso su cuerpo en condición para recibir al hijo prometido que él había estado esperando. Es exactamente lo que él le ha hecho con la iglesia. 25. ¿Cuál fue la última señal que él le dio a Abraham? Él tenía su espalda volteada hacia la tienda y le dijo a Sara lo que ella estaba haciendo y pensando dentro de la tienda. Y Jesús, la verdadera simiente de Abraham, el real y verdadero profeta, el Dios profeta, que vino a la tierra y manifestó la misma señal al finalizar la de los judíos. Piénsenlo, cuando él vino a la tierra, ¿qué hizo él? Él le dio a Simón, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, a un hombre que no podía escribir su propio nombre. Y Simón reconoció rápidamente, por medio de la enseñanza de su padre, de que el Mesías tendría una señal como esa. Y él la reconoció y lo recibió a él. Amén. Felipe, tan pronto como él la vio, corrió a decirle a Natanael. Y Natanael vino con él rodeando por la ribera. Y fueron a donde estaba Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo, tú eres un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y qué dijo ese verdadero elegido y predestinado hijo de Dios? Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Amén. Dijo, bienaventurado eres tú. 26. Luego, él fue a una mujer de Samaria, porque los samaritanos estaban esperando ustedes saben, ellos estaban esperando un Mesías. A cualquiera que esté esperando un Mesías, él vendrá. Si ustedes lo están buscando aquí en esta noche, él se encontrará con ustedes. Pero si no lo están buscando, él tampoco los estará buscando a ustedes. Si ustedes no lo están esperando, él nunca vendrá a ustedes. Pero los samaritanos lo estaban esperando. Ahora, únicamente hay tres clases de gente en la tierra. La gente de Can, la de Zen y la de Jafet. Los gentiles, los judíos y los samaritanos. Y toda la descendencia provino de todo eso. 27. Y ahora, fíjense en Pedro, con las llaves para probar eso ahora. Pedro con las llaves del reino. ¿Cuántos creen que Dios le dio a él las llaves? Jesús se las dio. Seguro que lo hizo. ¿Y cuándo las usó? En Hechos 2, para los judíos. Luego fue a los samaritanos. Aunque Felipe ya había ido allá y los había bautizado en el nombre de Jesucristo, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo todavía, porque Pedro tenía las llaves. Fue allá y puso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y luego, ¿quién creen ustedes que fue la siguiente generación, la siguiente clase? Los gentiles. Y él fue allá y les abrió el evangelio a los gentiles. Y de allí no hubo más necesidad de las llaves de Simón Pedro, porque ya lo había abierto para todo el mundo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El pacto de Abraham confirmado, predicado en Mickleton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 28 al 37. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El pacto de Abraham confirmado, del año 610318, párrafo 28. Ahora, bien, los gentiles no estaban esperando al Mesías, pero los judíos y los samaritanos sí lo estaban esperando, como se declaró él mismo. Perdón, ¿cómo se declaró él mismo? Con la misma cosa que él hizo a Sodoma, que le hizo a los samaritanos. Cuando la mujer salió, la mujer que era prostituta llegó al pozo, o la mujer que vivía en adulterio. Ella tenía 6 maridos, se había deshecho de 5, y estaba viviendo con uno en ese entonces. Y ella llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús la vio, y él dijo, mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre, nosotros tenemos una segregación por aquí. Tú eres un judío, y yo soy una mujer samaritana. Tú no me deberías pedir tal cosa como esa. Nosotros no tenemos tratos unos con otros. Y él dijo, pero si tú conocieres con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó hasta que él contactó su espíritu. Entonces él dijo, él encontró lo que ella quería. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad, porque 5 has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, escuchen a esta mujer, miren, ella es una samaritana. Dios dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Miren, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Esa sería la señal del Mesías. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué hizo ella? Ella dejó su cántaro de agua y se fue corriendo a la ciudad y dijo, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que los hombres de la ciudad creyeron que Jesús era el Mesías porque él le había dicho a la mujer las cosas que ella había hecho. Ahora ustedes, díganme en una sola ocasión en que él haya hecho eso a un gentil. Nunca lo hizo. Pero Jesús dijo, cuando los gentiles, o mejor dicho, los fariseos y los predicadores de ese día dijeron que él tenía un mal espíritu porque estaba haciendo eso, que su evangelio no era verdadero, porque ellos, él estaba destrozando sus iglesias y sus organizaciones, llamándolas una generación de víboras y todo lo demás, zorras y todo lo que él podía pensar. Él verdaderamente las estaba haciendo pedazos. Pero sin embargo, él dijo, si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Pero si hago las obras de mi padre, entonces crean las obras. Eso es verdad con cualquier hombre. Si Dios no respalda su ministerio, entonces no es el ministerio de Dios. Párrafo 29. Noten ahora. Esta mujer dijo, venid, ve a un hombre. Y la gente de Samaria creyó eso. Él nunca lo hizo otra vez. Él lo hizo en esa sola ocasión. Pero la mujer les dijo a los hombres que Jesús lo había hecho de segunda mano. Pero, perdón, por medio de la mujer. La ciudad entera creyó en Jesús debido a eso. Solo milagro. Perdón, debido a ese solo milagro. Me pregunto qué le va a suceder a América. Esa prostituta se parará en el juicio y condenará a decenas de millones de miembros de iglesia en el juicio
porque no únicamente una sola vez, sino millares de veces ha sucedido por todo el país y alrededor del mundo. Examinado por la ciencia, todo crítico que lo podía criticar lo ha criticado y todavía ha sido 100% puro el Espíritu Santo, la palabra respaldándolo. ¿Dónde vamos a parar, hermanos, en aquel día? Solo piénselo bien, y eso pudiera ser antes que amanezca. Estamos en el fin. Yo hablaré más de eso mañana. Párrafo 30. Noten, él lo posicionó, le dio la señal de quién era él. Recuerden, era el Dios Todopoderoso, no fue el hombre. Eso únicamente fue carne humana allí, que desapareció después de un ratito. Pero era Dios, dándose a conocer él mismo a la iglesia. La llamada a salir fuera, la iglesia separada. Recuerden, no un pueblo organizado, no una ciudad, sino un grupo que andaba vagando en el desierto, tomando el camino con los pocos despreciados del Señor. Como siempre, Dios ha tenido que llamar a sus hijos al desierto y alejarlos de estas cosas al llamarlo, al mostrarlo esa señal, y él continuó su camino, y Abraham creyó eso. Inmediatamente él fue cambiado. Cuando ese ángel se fue de la escena, Abraham tuvo un cuerpo cambiado que lo preparó, y el hijo que había sido prometido llegó. Párrafo 31. Y uno de estos días, el evangelio chapado a la antigua que ustedes oyen será silenciado uno de estos días, y la iglesia recibirá un cuerpo glorificado. Ustedes tendrán que tener esa clase de cuerpo para subir y encontrarlo a él en el aire. No nos podemos ir en esta clase de cuerpo. Así que aquellos que están prestando atención, son los que serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire, al esperado Hijo de Dios, que hemos esperado desde antes de reconocer que éramos cristianos. Recuerden, probamos eso anoche, como él fue en Gerar. ¿Cómo es que Sara, una anciana de 100 años de edad, generalmente yo recibo una o dos cartas tocante a eso, diciendo, bueno, ellos solo vivían vidas muy más largas, pero yo quiero que ustedes se fijen en el capítulo 18 y también en el 17. La Biblia dice, ellos estaban bien entrados en años, hombros caídos, sus cuerpos encorvados, envejecidos, y cuando llegaron allá, Abimelec, ese rey, estaba buscando una novia entre todas esas mujeres filisteas hermosas allí. Y sin embargo, se enamoró de esta muy anciana, esta tatarabuela ancianita, y la hubieran tomado por esposa, pero Dios lo protegió. Párrafo 32, yo quiero que anote. Aquí hay algo, hermanas. ¿Sabían ustedes que Sara amaba tanto a Abraham, al grado que ella, esa mujer hermosa, al grado que ella lo llamaba su señor? Lo cual Pablo después dijo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si obedecen la verdad, aleluya, Sara no se vestía con las modas del día, como la señora Lot se vestía. Ella probablemente fue la líder principal de todas las sociedades que había allí. Su esposo era el alcalde de la ciudad, así como supongo que ella era, en su grande iglesia. Cuando las campanas sonaban en la mañana y todos iban allí, me imagino que ella era una mujer muy bien conocida. Ella no querría dejar eso. Ella estaba ligada a lo terrenal. Párrafo 33. De esa manera la gente es hoy. No quieren oír tocante a la venida del Señor Jesús. Bueno, esa es la cosa más gloriosa de la cual yo puedo pensar. Que Él abra los cielos en este momento. Aceptémoslo, porque no cambiaría yo este cuerpo seco, arrugado, viejo, un cuerpo resquebrajado
lleno de corrupción, donde nada menos que gusanos de la piel se lo pudiera comer y tomar esa alma ahí dentro que ama a Dios y unirme con un nuevo William Branham de 21 años que nunca envejecerá y que nunca tendrá angustias o que nunca morirá, que nunca se enfermará para vivir con los elegidos a través de las edades por toda la eternidad. Bueno, yo no pudiera pensar de alguna cosa más grande. Esa es la razón que quiero que ustedes lean este testigo aquí, esta cosita. Yo la vi, yo sé que es la verdad. Yo estreché manos de gente que yo conocía, y yo estaba parado mirándome a mí mismo, acostado allá en la cama, y allí yo estaba parado. No estaba muy lejos, no tendremos que ir muy lejos, porque yo estaba parado allí, tan real como estoy parado en este púlpito. Y yo pensé, ahora aquí, allá estoy yo acostado, ¿y cómo pudiera yo estar parado aquí igual que estoy ahorita? Ahí había gente, todos ellos eran hermosos, y todavía puedo ver a esas mujeres. Párrafo 34, yo he sido algo duro con las mujeres, pero yo no me refiero a ustedes, mujeres cristianas, me refiero a esas que actúan como que son cristianas, y no lo son, ¿ven? Que quieren ser Jezabeles, no señor, moldearse a las cosas del mundo. Yo ciertamente las corrijo duramente a ellas y tengo que hacer eso. Yo no puedo evitar eso, pero ustedes tienen que tener una mala para hacer que una buena brille. Ustedes tienen que tener una noche para apreciar la luz del día. Tienen que tener lo incorrecto para apreciar lo correcto. Todo está trabajando junto para el bien de Dios, para su gloria. Ustedes están en un campo de batalla, no en un día de campo, una batalla. Todos dicen, venga, sea un cristiano, todo les irá bien. No, señor, no todo va bien para un cristiano. Todos los que viven, que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Se tiene que reír de ustedes, mofarse, pisotearlos, patearlos, burlarse. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más llamarán a sus discípulos? Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo empecé con Jesús. Oh Señor, llévame hasta el fin. Amén, amén. Correcto. Esta es mi alternativa para llegar. Párrafo 35. Si yo únicamente mirara esta noche, mirara en esta ciudad, mirara la nación, por donde yo he viajado los últimos 3 meses, y viera la apostasía de las iglesias, la indiferencia de los pastores, si viera la indiferencia entre la gente que al parecer viene por los panes y peces, y a la primera cosita tienen suficiente temperamento como para pelearse con una sierra eléctrica, e indiferentes, ofensivos, la gente pentecostal, la asociación ministerial que me quiere sacar de su círculo, solo porque permití que estuviera en la plataforma un hombre que no estaba bautizado de la manera que ellos pensaron que él debería estar bautizado. Y ellos, tanta indiferencia. Si solo estuviera mirando todo esto, ya me hubiera dado por vencido. Estoy contento que Dios me agarró antes que la iglesia me agarrara. Aleluya. Yo me di cuenta tocante a Dios. Correcto. Me di cuenta que Dios era real. Párrafo 36. El señor Baxter, una vez Baxter solía administrar mis campañas. Él dijo que allá en Canadá ellos estaban, que en una ocasión hubo un concurso para ganar una bicicleta Chinwin. Nueva, ellos tenían un tablón que era de un pie, 30 centímetros de ancho. Ellos tenían que recorrerlo en bicicleta por 50, 45 metros
o 100 yardas, 91 metros, puesto como a unos 3 pies, unos 90 centímetros, en el aire. Y casi todos ellos allí eran campeones. Herme dijo, yo podía ir al centro y comprar los comestibles de mi madre, ponerlos debajo de mis brazos y pasar entre los automóviles en la calle, alrededor de los automóviles, y nunca tocar el manubrio de mi bicicleta, dijo. Yo podía manejar. Me sentaba al revés en ella y manejaba igual que si estuviera sentado de frente, dijo. No había diferencia para mí, y casi todos ellos eran campeones, y ellos estaban seguros que iban a ganar esa bicicleta Shenhui. Bueno, y tiene entre ellos un muchachito miedoso, y él no era muy bueno para manejar. Ellos sabían que él no iba a ganar, pero cuando los pusieron a todos ellos en el tablón y los iniciaron en la competencia, cada uno de ellos se cayó, con excepción de ese muchachito miedoso. Él manejó hasta el fin. Se bajó, recibió la recompensa y tomó la bicicleta, y todos los muchachos lo rodearon y le dijeron, dinos cómo lo hiciste. Dijo, amigos, les voy a decir dónde cometieron su error. Dijo, yo lo consideré todo antes que me subiera allí. Esa es una buena idea. Él dijo, pues vean, todos ustedes estaban tratando de esta manera, de mantener la bicicleta en el tablón mirando hacia abajo, así, a su bicicleta. Eso los puso nerviosos. Se empezaron a mover de un lado al otro y se cayeron. Y yo vi dónde ustedes cometieron su error. Él dijo, yo nunca miré a los que estaban allá abajo. Yo solo miraba atentamente el final y me mantuve firme. Eso es. Observen el fin y manténganse firmes. Solo sigan adelante. Yo estaría demasiado esta noche si no... Perdón, yo estaría desanimado esta noche si no fuera por eso. Yo estoy observando el fin, solo manteniéndome firme. Sigan adelante, no importa lo que suceda, solo manténgase. No miren eso, solo manténgase mirando hacia el fin. Allí es donde uno se encuentra con Dios, en el fin. Allí es donde la recompensa es dada. No se rindan, sigan hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la escritura, párrafo 37. Ahora, nos damos cuenta entonces que la confirmación se le dio a Abraham y todo resultó exactamente como fue dicho. Miren, fíjense bien, una sola ley que Dios le dio a su iglesia, no una sola cosa que él le prometió a Abraham, no hubo una sola cosa que él le hizo a Abraham que no lo haya hecho o dado a la iglesia, con excepción de una sola cosa, el cambio del cuerpo. Y cuando él haga eso, ahora recuerden que Sara tenía que ser cambiada. ¿Cuántos creen eso? Levanten su mano. Ella tenía que tener un cuerpo cambiado. Ella tenía 100 años de edad. ¿Cómo podía ella dar a luz a un hijo? Párrafo 38. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El pacto de Abraham confirmado, predicado en Mickleton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Párrafo 38 dice Abraham. Bueno, la Biblia dice que como hombre, él era, su cuerpo había estado ya como muerto por muchos años. Lean Romanos del capítulo 4, donde dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Siguió caminando hacia adelante. Ahora, su cuerpo era infértil, estéril, de 100 años de edad y sexualmente muerto. La matriz de Sara estaba muerta, infértil. Sus venas de leche habían llegado a su fin, sus pechos habían llegado a su fin, el corazón para que una mujer anciana entrara en dolores de parto, ven, allí estaba, ella estaba como si estuviera muerta, pero en ese entonces ella no podía dar a luz a ese bebé, no podía recibir esa promesa, a menos que ella fuera cambiado.
39. Ahora, ¿qué está usted tratando de decir, hermano Branham? Escuchen atentamente. Nosotros no podemos en esta clase de cuerpos recibir el Hijo prometido, porque Él no viene a la tierra. Nosotros seremos arrebatados. Nuestros cuerpos van a ser cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados para encontrarlo a Él en el aire. Y la última señal que fue dada antes de la destrucción fue la de ese ángel, mostrando que Dios estaría habitando en carne humana, mortal, haciendo esa misma señal antes que nuestros cuerpos sean cambiados. Y esa es la última señal que la iglesia recibe. Muéstrenme una cosa más que Dios le hizo a Abraham. Muéstrenme una señal más que Él le dio a él, además de esa señal allí. Esa fue la última señal. Todos los que saben eso, que son lectores de la Biblia, digan amén. La congregación dice amén. Esa fue la última señal que fue dada. Esta es la última señal. Iglesia, escúchenme en el nombre del Señor. Párrafo 40. Miren mi educación, mi insuficiencia para predicar sin poder mantener mi tema y no hablar como realmente hablan los predicadores educados o ungidos. No se fijen en eso. Ustedes escuchen lo que yo les estoy diciendo. La palabra de Dios, Dios lo está respaldando porque Él está probando la palabra que está siendo predicada. Si ustedes no me pueden creer, ustedes dicen, bueno, el hermano Branham no pertenece a nuestra organización. Bueno, crean entonces las obras. Olvídense de la organización y crean las obras. Llévenla a su propia organización. Hagan que ellos la crean. Entonces ustedes pudieran hacer un mejor trabajo allá que lo que yo puedo. O ustedes le pueden ganar a Dios en hacerlo. Dios no lo puede hacer él mismo. Párrafo 91. Noten, el capítulo 18 es donde él hizo eso. El capítulo 17. Miren, Él le dio a Él la fuerza para el milagro. Le dio el Espíritu Santo, en otras palabras. Le permitió sacar la propia vida de Dios e introducirla en la suya. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando recibimos el Espíritu Santo? Tomamos la vida de Dios dentro de la nuestra. ¿Es correcto eso? ¿Qué? Combinamos la propia vida de Dios con la nuestra. ¿No? Nosotros somos hijos de Dios, porque sacamos de Dios del Espíritu Santo el que nos hace hijos de Dios. ¿Qué hace eso? ¿Nos prepara entonces para el cambio? ¡Oh, hermano! Nos prepara para el cambio que está por venir, llenos del Espíritu. Solo reclínense sobre su seno y continúen mamando. Entonces seremos cambiados uno de estos días y será muy pronto también. Yo puedo prometer eso. El Hijo prometido está en camino. Ahora, noten, inmediatamente después de eso, Sara concibió y ella supo que iba a dar a luz a este bebé. Miren, ella es joven, ahora hermosa. Aún un rey se enamoró de ella. Ella tenía que haber sido algo extraordinario a ese rey. Nunca se hubiera enamorado de ella. Ustedes saben. Ella era una mujer hermosa y él se quiso casar con ella y Dios la protegió. Párrafo 42. Una cosa más que yo le quiero decir a la iglesia. Miren, algunos de ustedes sentados aquí anoche cuando la unción me tocó, yo podía sentir esos pequeños destellos de allá. Yo he estado tratando de pensar sobre ello. Yo lo anoté aquí para que así no se me olvidara. Yo capté eso anoche. Ustedes piensan, bueno, yo hice esto y eso, yo hice esto y lo otro. Muchas veces yo me encuentro con gente que ni siquiera pasa en la fila de oración y ni siquiera responde a su número cuando es llamada. Ella tiene miedo que sean expuestas esas ciertas cosas. Miren, yo las solía exponer públicamente, todos ustedes saben eso, y a menos que yo de hecho sea guiado a hacerlo, yo no lo hago más. Ahora bien, ustedes cometerán sus errores. Ustedes dicen, hermano Branham, no importa lo que yo pudiera hacer, nunca sería digno. Correcto, pero miren, ustedes dicen, hermano Branham, en una ocasión yo no creía este mensaje. Correcto, me imagino que muchos de ustedes no lo creían. Yo no lo hubiera creído, pienso tampoco. Yo no lo hubiera podido creer a menos que Dios me lo hubiera revelado. Ustedes tendrían. Es una revelación. Toda la iglesia está edificada sobre revelación.
Sin la revelación, ustedes nunca lo verán. Ustedes están ciegos. Jesús, la Biblia dice, creo yo que en Mateo 12, creo que fue, en donde dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque Isaías dijo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y realmente, gente es muy santa, la mera crema de la santidad. Así que la santidad no es todo, el vivir santamente no es todo, la fe es la cosa principal. Párrafo 43. Ahora, escucha, iglesia, yo quiero dejar esto aquí porque creo que el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. Puede que ustedes estén sentados allí, lo cual algunos de ustedes sí lo están, y yo sé que ustedes lo están, en desacuerdo conmigo en este momento. Miren, yo los puedo nombrar si ustedes quieren, así que yo sé eso, pero también puedo ver más allá de eso, que ustedes lo van a creer uno de estos días. Así que yo voy a insertar esto para que ustedes entiendan, para que yo les pueda dar un lugarcito de gracia aquí. No va a pasar mucho tiempo cuando ustedes van a cambiar su manera de pensar. Algunos de ustedes no la cambiarán. Pero recuerden que cuando Sara primero oyó a ese hombre, lo cual ella es un tipo de la iglesia, cuando ella oyó a ese, vio que esa señal le ocurrió a Abraham, ella de hecho se rió de ella en su corazón. Y ella que descreyó y dudó que fuera así. ¿Es correcto eso? En aquel momento Dios le hubiera borrado su nombre. Es correcto eso. Pero él no podía. Ella era parte de Abraham. Ellos eran uno. Párrafo 44. Y si ustedes realmente, no solo entusiasmados o estimulados en emoción, teniendo solo algún credo de iglesia, sino que realmente recibieron el Espíritu Santo y ustedes realmente son parte de Cristo y todavía son un poquito escépticos en su mente, Dios no los desechará por eso, porque Él no puede. Ustedes son parte de Cristo. Él los conducirá a la verdad. Ahora, si ustedes nunca han, ustedes pudieran haber hablado en lenguas, bailado en el Espíritu y hecho todas estas cosas allá, eso no significa que ustedes tienen el Espíritu Santo. ¡Oh, hermanos, hermanos! Eso está en millón de millas de ello. Jesús nunca dijo, ahora recuerden, yo creo que cuando ustedes reciban la plenitud del Espíritu Santo, hablarán en lenguas. Correcto, pero Jesús nunca lo hizo. No hay escritura en la Biblia que diga que eso es la evidencia del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes lo manifiesten, si es que lo es. No hay tal escritura como esa. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no es hablar en lenguas, ese es un don del Espíritu Santo. Después que el Espíritu Santo haya venido, ese es uno de los dones que va con él. El predicar, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, todas esas cosas son dones del Espíritu Santo. Párrafo 45. Ellos estaban maravillados en el día de Pentecostés. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ven. Ahora, pero recuerden, yo creo que cuando ustedes están tan llenos del Espíritu Santo, ustedes, la Biblia dice, porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas yo hablaré a este pueblo. Tartamudeando, tan llenos del Espíritu Santo que ustedes no pueden decir nada en su propio idioma. Eso es cuando ustedes están llenos con el Espíritu Santo. Pero yo creo que cuando ustedes creen en Dios con todo su corazón y aceptan a Jesús como Salvador de ustedes, ustedes tienen una porción de ese Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Únicamente hay una forma de vida eterna. En ese entonces ustedes son solo unos niños y luego empiezan a caminar en la plenitud del Espíritu. Ustedes creen en gracia. Luego ustedes están en párrafo 46. Wesley, y ahora en los pentecostales, la misma cosa. Luego el posicionamiento del Hijo. Luego es dada la última señal. Luego el rapto del cuerpo, el cambio del cuerpo y el rapto. Ahora bien, cuando ellos regresaron, Sara reconoció que iba a ser madre. ¡Oh, ella debe haber sido una mujercita feliz! Yo lo puedo ver ahora, ese cabello negro brillante, esos grandes ojos apacibles, rostro hermoso. Ella era una mujer joven en ese entonces.
Probablemente en sus 20 habrán un hombre joven, fuerte y saludable, cambiado de ser un hombre envejecido y acabado a ser un hombre joven, mostrando lo que él le va a hacer a toda la simiente de Abraham. Exactamente. Y luego, cuando menos pensaron, ellos podían ser vivir como gente joven. Luego ellos dieron a luz a este niño. Y cuando él tenía como unos 12 años de edad, Dios dijo, mira, para que esto quede asegurado para toda la gente, yo les voy a probar a ellos lo que yo voy a hacer. Mostrar que la simiente de Abraham nunca dudará mi palabra. La verdadera simiente de Abraham no dudará mi palabra. Párrafo 47, por último. Ahora, aquí está en donde ustedes son probados. Si son realmente la simiente de Abraham o no. Cuando la iglesia dice, ustedes creen eso, yo los echaré fuera. Eso no significa nada para la simiente de Abraham. ¡Nada! Eso sencillamente la pone en su camino correcto. Eso sencillamente la hace libre. Y siendo que él iba a ser el padre de naciones. Ahora, Dios dijo, yo quiero que tomes a este hijo tuyo y te voy a mostrar en una visión cómo se mira el cerro a donde tú irás, el monte. Y tú lleva a ese muchacho allá arriba y simplemente destrúyelo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El pacto de Abraham confirmado. Servicio realizado en Mickleton, Ohio, Estados Unidos. Día 18 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Prosiga, párrafo 48 al 57, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Abraham confirmado, párrafo 48. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que pasó por la mente de Abraham como un humano aquí? Bueno, ¿cómo voy a ser el padre de naciones? Y aquí he esperado todos estos años y tengo a este muchacho aquí. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que tiene algún inconveniente con el internet. La hermana Rosalia. Hermana Reina, continúe en los párrafos de la hermana Rosalia. Párrafo 48 al 57. Confirme. Sí, hermano. Continuando con la lectura del mensaje. El pacto
El pacto de Abraham confirmado. Párrafo 48. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que pasó por la mente de Abraham como un humano aquí? Bueno, ¿cómo voy a ser el padre de naciones? Y he aquí, he esperado todos estos años y tengo a este muchacho aquí y él tiene 12 años de edad. Él me lleva ahora y me ordena, llévalo allá y mátalo. ¿Cómo? Y él me prometió que por medio de este mismo muchacho aquí, este es el muchacho que él me prometió por medio de Sara, que si yo tenía a este muchacho, él sería el padre de naciones. Ahora, él me lleva para que lo mate. Eso es cuando la mente empieza a actuar. Pero el pequeño timbre continuaba diciendo, ¿para qué creíste 25 años en recibirlo? Ese pequeño timbre dijo, bueno, entonces. Luego se le sube a su garganta. Luego hace una confesión. Yo lo recibí como uno de entre los muertos. Estoy completamente persuadido que Dios es capaz de levantarlo de entre los muertos. Eso es. Cuando esto empieza a hablar aquí abajo, esto se calla. 49. Como yo dije la otra noche, que en el huerto del Edén, el diablo escogió una parte del hombre y Dios escogió una parte. Dios escogió su corazón. El diablo escogió su intelecto. Y miren hoy día. La iglesia hoy día depende todo en el intelecto y nunca en el pensar del corazón, ¿ven? Y la única cosa que ellos pueden ver, bueno, sencillamente no lo puedo ver de esa manera. Ustedes no ven con sus ojos de todas maneras. Ustedes miran con sus ojos, ustedes ven con su corazón. Ustedes miran algo y dicen, sencillamente yo no lo veo. Ustedes lo están mirando, pero no lo ven. Eso significa que ustedes no lo entienden. Su entendimiento viene de su corazón. Amén. Miren, aquí está él ahora. Él no lo entiende con su mente. ¿Cómo lo va a hacer él? Su intelecto le diría a él eso. Ese es su razonamiento. Pero la Biblia dice, derribando todo razonamiento, derribándolo de nosotros. Usted dice, ¿cómo voy a sanar? Cuando el doctor dice, mire, yo he hecho esto. Eso no tiene nada que ver con ello. 50. Uno encuentra a uno entre 500 que realmente cree eso. Se queda allí y no hay nada en el mundo que alguna vez lo cambie. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entresacar todo hasta que encontramos a ese uno, ¿correcto? Dios escudriña por toda la tierra para encontrar un solo hombre. Oh Dios, cuando yo pienso tocante a eso, hace que mi corazón arda. Dios está escudriñando la tierra para tratar de encontrar un solo hombre que se rinda a él. Él siempre lo ha hecho así. Él encontró un solo hombre en el día de Noé, de las decenas de millones y millones. La gente quiere, de la misma manera que hay mucha gente como Sansón hoy día. Sansón le dio su fuerza a Dios, pero no su corazón. Dios podía usar su fuerza, pero no su corazón. Sansón era algo como un mujeriego, ustedes saben. Y él sencillamente no le podía dar a él su corazón. Se lo tuvo que dar a Dalila. Pero él le dio su fuerza a Dios. Dios usó su fuerza. Pero él no podía usar su corazón. 51. Así es con muchos hoy día. Dios, ustedes le dan su intelecto a Dios. Yo te edificaré una casa grande. Yo te haré una organización. Yo haré esto, yo haré eso. ¿No comprenden que esa es la misma cosa que Caín hizo?
y fue rechazado. Caín mismo edificó un altar y ofreció un sacrificio y dijo: aquí está, yo te adoro, yo te creo, allí está mi sacrificio, allí está mi altar, tómalo o déjalo. Así es el hombre hoy día, el hombre religioso. Esaú fue de la misma manera y la iglesia es de la misma manera. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. No es lo que usted hizo, es lo que él hizo. Dele a él su corazón y sígalo. Amén. 52. Tratando de encontrar a un hombre que lo siga. Él tenía un hombre, a Abraham. Él fue ese hombre perfecto. Todo lo que Dios decía, eso estaba correcto. Así que fíjense bien. ¿Se pudieran ustedes imaginar ahora? Abraham no le podía decir a Sara, a su esposa, ese hermoso muchachito judío, como de 12 años de edad, lo iba a llevar arriba del monte y cortarle su garganta. Eso hubiera sido una cosa horrible para decirle a mamá. Él no le podía decir, así que a la mañana siguiente, él se levantó y cortó algo de leña. La metió en un costal de alguna clase de costal de piel, lo puso sobre el lomo de la mula y llamó a dos siervos y dijo: Isaac, tú y yo vamos a adorar, llevemos las mulas. Mamá, volveremos en unos cuantos días. Muy bien. Él se fue hacia el monte, él se fue. Y recuerden, él se fue en un viaje de 3 días. ¿Es correcto eso? 3 días. Miren, un hombre común, cualquier hombre, y él siendo joven, probablemente de 25 años de edad, cuando solía patrullar, yo caminaba 32 millas, 51.2 kilómetros, cada día en el bosque. Y nosotros acostumbramos cabalgar todo el tiempo. Todo lo que el hombre usaba en ese tiempo para transportación o era cabalgar una mula o caminar. Así que yo puedo caminar. Yo pudiera decir que en los montes él caminaba cuando menos 20 millas, 32 kilómetros al día. Bueno, después que él caminó 3 días, levantó entonces sus ojos y vio el monte que él vio en la visión a lo lejos y llegó a él. Fíjense bien en dónde estaba él ahora, lejos de la civilización. Yo amo esto. Esto es tan hermoso. No les pase desapercibido. 53. Cuando ellos llegaron al monte, Abraham les dijo a los siervos que estaban deteniendo las mulas. Él les dijo: ustedes quédense aquí, cuiden las mulas. El muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Y el muchacho y yo volveremos. ¿Cómo puedes decir eso, Abraham, cuando vas allá a matar a ese muchacho? ¿Qué es? Eso es esa fe. No sabe cómo va a suceder, pero él sabe que va a suceder. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, usted actúa neciamente allá arriba. Bueno, quizás sí actúo así, pero me siento bastante bien. Yo me siento mejor de esta manera que lo que me sentía en el viejo intelecto carnal. Así que yo prefiero quedarme de esta manera. Ustedes, mancebos, quédense aquí con la mula. El muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Qué si el ángel hubiera estado parado allí y hubiera dicho: Abraham? Bueno, ¿qué si el diablo hubiera estado parado a un lado y hubiera dicho: Abraham, tú dijiste una mentira? Oh, no. Hay algo aquí adentro que me dice que si yo aún lo tengo que matar, yo lo recibí como uno de entre los muertos. Dios lo puede traer otra vez a la tierra. El muchacho y yo volveremos. ¿Por qué? Dios ya me dijo que por medio de este muchacho vendría la simiente que salvaría las naciones. Y él cambió mi nombre y puso H-A-M al fin de mi nombre.
y yo soy padre de naciones por medio de este muchacho, y yo no sé lo que Dios va a hacer allí, pero él lo va a hacer. Amén. 54. Oh, vaya, eso les pone fuego. Eso les da algo sobre lo cual pararse. Esto no es una de estas historias católicas de Santa Claus, de algo ficticio que nunca sucedió. Esto es, así dice el Señor Dios Jehová. Amén. No importa cómo vamos a volver, nosotros vamos a volver. Eso es todo. Ahora, si usted le dice a un, aquí está un hombre ciego sentado con un bastón, ¿cómo va usted a recibir su vista, Señor? Solo dejen que Dios hable a su corazón una vez y fíjense bien lo que sucede. Quizás haya uno allá muriéndose con cáncer, uno allá atrás con un problema de corazón, que acaba de tener un examen médico. El doctor dijo, no puede vivir, va a morir. Permita que ese pequeño zumbido descienda remolineando aquí una vez. Yo soy el Señor que te sana, que te da tu vista, que te quita el cáncer, que te hace caminar. Todo está consumado. A mí no me importa lo que algún científico, lo que sea, no importa si el doctor pone una, le hiciera un electrocardiograma y le dijera que su corazón ya se ha detenido. Él todavía lo estaría creyendo. Sí, Señor, Él lo va a hacer de todas maneras. No hay nada que lo pueda detener. Eso es fe. Amén. 55. ¿Saben qué? Perdónenme, hermanos, hermanas. Yo no sé por qué voy a decir esto, pero me está presionando para que lo diga. Yo sé que algo está por sucederme. Así que yo solo estoy descargando, ¿correcto? Gloria a Dios, hermanos. Yo he visto tanta de la así llamada fe americana, súper extraordinaria, manufacturada, al grado que me enferma del estómago. Los evangelistas pasando gente por las filas de oración y diciendo, oh, siéntanlo. ¿Cómo va usted a hacer eso? Yo recibí una carta de Alemania el otro día de un ministro luterano alemán, el director de la asociación en Alemania, en un cierto distrito en donde estuvo un evangelista. Y él le llamó la atención a este evangelista. Le dijo, la cosa que usted hizo fue sacarle dinero a la gente. Y sería mejor si ustedes americanos no vinieran aquí. Y eso es correcto. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con él. Dijo, ¿qué de la pequeña Débora Stankley? Allá, si usted dice que toda esta súper extraordinaria fe es para todo. 56. Yo tengo la carta allá en el archivo. Todo lo que digo de aquí, hermano, yo lo puedo respaldar. Él dijo, toda esta fe de la que usted estaba hablando que tenía, ¿por qué ustedes hicieron todo eso de sacudirse y de brincar y todo lo demás allí, tratando de decirle a la gente que estaba sanada? E hicieron esto y aquello cuando no lo estaban. Usted nunca trajo ningún arrepentimiento. Dijo, ¿por qué no esperó usted como el hermano Branham esperó cuando lo llamaron tocante a la pequeña Débora Stankle? Él esperó hasta que obtuvo una respuesta bien definida de parte de Dios. Ahí lo tienen ustedes. Esperen hasta que ustedes oigan, así dice el Señor. Limpien sus vidas, apártense de su incredulidad, dejen de tener esa cosa súper extraordinaria. Yo lo sentí, yo lo toqué, yo tengo sangre, yo tengo, con razón, la cosa se está hundiendo. Tienen que regresar a la Biblia de Dios, arrepentirse de la incredulidad, no algo súper extraordinario, palmear las manos y estimularse en base a mucha emoción. Los pentecostales basan el lugar de nacimiento en eso. En estos días, los acuden y les dicen, dilo, 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 hasta que ellos dicen alguna clase de lenguas desconocidas o reciben una confusión y les dicen que ya recibieron el Espíritu Santo y viven cualquier clase de vida
con bastante incredulidad en ellos que embarraría el infierno del diablo, una fe súper extraordinaria. Uf, 57. ¿Qué pasa conmigo de todas maneras? Yo únicamente les estoy diciendo la verdad. Algún día lo captarán. Algún día ustedes sabrán que yo les he dicho la verdad. Pueda que silencien mi voz. Ustedes pudieran ser capaces de silenciar el cuerpo que está hablando, pero nunca silenciarán esa voz. Ella proviene de Dios. Ellos apedrearon a Esteban, pero no pudieron detener su mensaje. Seguirá adelante. Esas cintas serán tocadas por años después que yo me haya ido. Sí, una fe súper extraordinaria, americana, edificada bajo muchas agitaciones. Mujeres con caras pintadas usando pantaloncitos cortos y todo lo demás. Las pasan por la fila sacudiéndolas, gritando, si tú lo tienes, aleluya, tú, oh tonterías, arrepiéntanse, regresen a Dios, necesitamos una limpieza, amén. No piensen que estoy enojado, no estoy enojado. Si estuviera, yo me bajaría hasta el altar y me arrepentiría antes de terminar este mensaje. Yo solo les estoy diciendo algo que está hirviendo en mi corazón, y es la palabra de Dios. Ustedes necesitan una limpieza desde el púlpito hasta el sótano, completamente todo, super fe. No hay tal cosa como esa con Dios. La fe de Dios es pura, bien definida, sin adulteración, ¿correcto? Algo en el interior, moviéndose, diciendo, yo lo acepto. Hermano, entonces ustedes saben dónde están. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando este hermoso mensaje, el pacto de Abraham, confirmado. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Confirme, hermana Rosalia, párrafos 58 al 67. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Abraham confirmado, párrafo 58. No hace mucho tiempo, hermano Sullivan, muy allá en lo escondido de Kentucky, uno con una vieja camisa azul parchada, con esos ojos grises, serenos, me miró a los ojos y me dijo, predicador, yo creo eso. Oh, hermanos, eso fue 100% y algo más. Sí creía. Y un cáncer que le estaba colgando en el lado de su cara cayó al piso. Él lo creyó. Muchos tienen esperanza en lugar de fe. Ahora bien, los periódicos publicaron el artículo de ello. Un reportero que estaba parado allí, el cáncer le rodó sobre sus pies. Él no pudo evitar escribir al respecto. Él mismo lo levantó. Dicen, ¿por qué no? Yo no lo vi en ninguna parte. Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie. Tenemos mucha publicidad hoy día de arreglar algo delante del público para hacerlo. Vale más que me calle. Sigan así, noten. Párrafo 59. Pero eso es, así dice el Señor. Abraham tomó al muchachito, observen, puso la leña sobre la espalda de Isaac, un tipo de Cristo con la leña sobre su espalda. Subieron el monte, siguieron subiendo, subieron pasando el límite de la vegetación arbórea. Subieron entre las grandes piedras, muy arriba hasta las piedras grandes, a las arenas blanqueadas, arriba hasta la cumbre del monte, donde nada había sino solo vides y cosas enredadas alrededor de los troncos, o mejor dicho, de las piedras. Él mismo acomodó 12 piedras, puso la leña, tomó el fuego y encendió el altar. El pequeño Isaac se puso sospechoso. Él dijo, Padre mío. Él dijo, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el altar, he aquí la leña, he aquí el fuego. Mas, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Ahí lo tienen ustedes. La única cosa que estoy haciendo es solo seguir instrucciones. Depende de Dios el proveer el cordero. ¿Cómo voy a recibir mi vista? ¿Cómo voy a...? No se trata de eso. Solo siga las instrucciones, creyendo sin fallar. Dios se proveerá para sí mismo un cordero para el sacrificio. 60.
Entonces él dijo, Isaac, pon tus manos por detrás de ti. Él tomó una cuerda y empezó a atar sus manos. Isaac supo entonces, observen su obediencia, cómo Jesús, el verdadero Hijo de Dios, obediente hasta la muerte, tomó la cruz, ató sus manos y sus pies. Abraham levantó al muchachito y lo acostó sobre la roca. Me lo puedo imaginar parado allí, su intelecto tratando de empezar a actuar. ¿Qué le vas a decir a Sara cuando llegues a casa? Pero el pequeño zumbido continuó diciendo, yo soy Jehová, yo proveeré, tú solo sígueme. Vean, dos cosas obrando al mismo tiempo. ¿A cuál van a escuchar ustedes? Si ustedes escuchan a ese, ustedes estarán acabados. Si ustedes escuchan a este, entonces no lo estarán. Tienen que estar seguros, es perfecto. Ahora movió su cabello de su cara, agarró su cabeza, lo extendió hacia atrás para que la garganta estuviera expuesta. Le abrió su camisita y tiró hacia atrás de su cabeza para que su garganta estuviera fija. Dijo, pon tu cabeza hacia atrás un poquito más, cariño, para papá. ¿Piensan que eso era fácil? Tenía que haber algo aquí abajo moviéndose, un amor verdadero que no fallaría. Puso su cabeza hacia atrás, tomó el cuchillo grande de esta forma, muy afilado como el filo de navaja. Tiró de su cabeza hacia atrás, lo sacó y lo levantó hacia Dios, lo cogió de la parte de arriba de su cabello, lo sostuvo de esa manera y levantó su mano. Justo en ese momento el Espíritu Santo agarró su mano, dijo, detén tu mano, Abraham, yo sé que me amas. Y precisamente en ese momento un carnero baló detrás de él. No estaba allí un segundo antes. Un carnero tenía sus cuernos atrapados en la vid. Trabados en la vid, Abraham miró alrededor, fue y cogió al carnero y lo puso sobre el altar. Lo ató con la cuerda con la que había atado Isaac y mató al carnero. 61. Yo les quiero preguntar algo. ¿De dónde viene ese carnero? Estaba a lo menos 100 millas, 160 kilómetros de la civilización, entre leones, chacales, toda clase de... Todos esos se comen las ovejas. Perros salvajes, y también él estaba muy arriba del monte, donde no hay alimento ni agua, y no estaba allí cuando Abraham estaba buscando piedras de alrededor para edificar el altar. Pero allí estaba, oh Dios, Jehová Jiré, él se proveerá de cordero para el holocausto, y él es el mismo Jehová Jiré esta noche. La única cosa es que ahora es a través de la simiente de Abraham, él ya ha provisto el cordero. El cordero ya ha sido matado, un cordero ensangrentado. Ahora bien, esa no fue una visión que Abraham vio, porque el carnero sangró y una visión no sangra, ¿ven? Él mató el carnero, Dios lo habló a existencia y Abraham lo mató en menos de un minuto. Vino a existencia y se fue al siguiente minuto, porque Dios tenía una razón para ello. Porque él había llevado a alguien a ese lugar para probarlo. La Biblia dice que Abraham fue probado y la simiente de Abraham es probada. ¿Cómo estaba Dios probando a su siervo? Y él es capaz de proveer a hacer o hacer cualquier cosa de cualquier manera que él quiera, porque él es Jehová Jiré. 62. Ahora, si ustedes están enfermos, afligidos, bueno, no importa lo que esté mal en ustedes, si Dios les ha revelado a ustedes que van a ser, que ya están sanados por su cordero provisto, y el doctor dice que ustedes no pueden mejorar. Él es Jehová Jiré, el Señor es capaz de proveerle unos ojos. Yo lo he visto a él hacerlo. El Señor le puede proveer oídos, el Señor le puede proveer salud, el Señor le puede proveer fuerza. Él es Jehová Jiré, el sacrificio provisto del Señor. En Jesucristo, el Hijo de Dios, todo esto está arreglado para ustedes. La simiente de Abraham, si solamente creen como Abraham creía, ¿lo harán? Entonces inclinemos nuestros rostros. ¿Están ustedes enfermos? ¿Lo necesitan ustedes a él? Jehová Jiré está presente. El mismo que prometió todas las cosas, dando todas las señales, cumpliendo toda su palabra, está aquí en esta armería en Midlenton, Ohio, esta noche. Si ustedes lo necesitan a él, solo levanten su mano. Miren, manténganlo a él en su mente mientras oro. 63.
Padre Celestial, yo vengo en el nombre de tu sacrificio provisto, que yo acepté como mi Salvador, y él cambió este perverso y cruel corazón irlandés mío, acostado allá en la cama con solo 3 minutos para vivir, según el especialista. Mi corazón únicamente estaba latiendo 17 veces por minuto, pero Jehová Jireh vino a la escena, y de eso hace como unos 35 años, cuando yo tenía 3 minutos para vivir. Pero Jehová Jireh me proveyó vida, ¿por qué no la emplearía entonces para él? Pueda que haya otros aquí esta noche, Señor, sin duda, quizás no así de graves, pero yo te prometí allí en esa cama de hospital que nunca me avergonzaría de ti, que yo me pararía fiel por tu palabra, que yo la anunciaría desde las terrazas, desde las esquinas de la calle, y por 31 años yo la he anunciado, Señor. Ahora tu siervo se está envejeciendo. Te pido, Señor, que tú bendigas a esta gente esta noche y le permitas ver esta verdad del Evangelio. Como el escritor de la alabanza dijo, su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros y aflicciones que yo he tenido aquí, Jehová Jireh siempre me libró y me guiará feliz. Dame fe esta noche mientras oro por los enfermos. Ayúdame, Señor, y dale a la gente fe para creer. Ahora no hay nada, Señor. Yo les he dicho una y otra vez que no hay nada en mí o en ningún otro hombre que pueda hacer lo que tú ya has hecho. Tu sanidad está completa. Tú los redimiste de sus enfermedades cuando tú moriste por ellos. Tú herido fuiste por sus rebeliones. Por tu llaga ellos fueron sanados. Que ellos tengan fe esta noche, Señor. Que no confíen en algún mérito o alguna emoción que ellos tuvieron o alguna sensación o algo, pero que ellos vengan con una simple fe bien definida y una decisión bien definida. Esta noche yo acepto a Cristo como mi sanador. Con todo mi corazón yo creo que Él me sana. Concédelo, Señor. Entonces todo estará consumado. Concédelo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 64. ¿A qué hora debemos salir de este lugar? ¿Hay una hora fija? Si todos ustedes son reverentes, muy reverentes, solo por unos cuantos minutos, no creo que hemos llamado la fila de oración todavía. ¿La hemos llamado? No hemos llamado la fila de oración desde que hemos estado aquí. Solo los hemos llamado desde la audiencia, desde la plataforma. ¿Fue de esa manera? ¿Cuáles fueron esas tarjetas de oración? ¿Ah? ¿De la 1 a la 100? ¿Preferirían solo ser llamados desde aquí del altar? ¿La gente sin tarjeta de oración que sea llamada de esa manera? ¿O la gente con ellas? Para mí no es problema, sea de cualquier manera que a ustedes les traiga más fe. Si solo tienen fe y creen, no duden. Y solo manténganse muy reverentes, estén quietos. Ahora, esta es la hora. No importa cuánto he predicado, si no es la verdad, no es la verdad. Y Dios nunca atestiguará una mentira. Ustedes saben eso. Pero si es la verdad, Dios está obligado a atestiguar eso. Párrafo 65. Ahora, mis hermanos, hermanas, por favor, manténganse tan reverentes como puedan. Llamemos unas cuantas de esas tarjetas. Si no la llamamos todas esta noche, la llamaremos mañana. Solo tomemos como unas 12 o algo así en la plataforma y luego que el Espíritu Santo empiece en la audiencia, si Él quiere. ¿Cuántos en la audiencia no tienen una tarjeta de oración y están enfermos? Levanten sus manos por todo alrededor. ¿O cuántos tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. Hay más sin tarjetas de oración y solo hay unos cuantos con tarjetas.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Nuevamente se fue la señal de la hermana Rosalia. Voy a continuar y terminar los párrafos que le corresponde a la hermana Rosalia. Párrafo 65, donde se quedó, dice: Ahora, mis hermanos, hermanas, por favor, manténganse tan reverentes como puedan. Llamemos unas cuantas de esas tarjetas. Si no las llamamos todas esta noche, las llamaremos mañana. Solo tomemos como unas 12 o algo así en la plataforma y luego que el Espíritu Santo empiece en la audiencia, si Él quiere. ¿Cuántos en la audiencia no tienen una tarjeta de oración y están enfermos? Levanten sus manos por todo alrededor. ¡Oh! ¿Cuántos tienen tarjetas de oración? Levanten su mano. Hay más sin tarjetas de oración y solo hay unos cuantos con tarjetas de oración. Probablemente se fueron algunos de ellos que recibieron las tarjetas de oración anoche. ¿De dónde repartiste esa noche? ¿De la 1 a la 50 o del 1 al 100? Empecemos, digamos, de la 75. ¿Cómo será eso? Veamos si está aquí la tarjeta de oración número 75. ¿Quién tiene esa? Levante su mano. No, bueno, empezaremos de alguna otra parte. ¡Oh, lo siento! Muy bien, la número 75. ¿Qué si viene usted aquí, señora, la número 76? ¿Quién tiene esa 76? Esa señora, venga aquí, 77, la tarjeta de oración 77, allá atrás, 78, venga aquí, 79, 79, la vi, se levantó, 79, 80, ¿quién tiene la tarjeta de oración 80? Por favor, levante su mano para que yo la pueda ver, 80, párrafo 66. Ahora bien, cuando el muchacho viene a repartir las tarjetas, él se para delante de ustedes y las revuelve. ¿No es eso correcto? Luego toma, él les da la tarjeta de oración y cualquiera que quiera una ven, no importa. Así que no sabemos de dónde las vamos a llamar y nadie sabe hasta que el hermano no le puede decir. Bueno, vamos a empezar esta noche de la número 1. Yo le daré a usted la número 1 y a usted la número 2 y a usted, él no puede hacer eso, ven. Y lo prueba porque él las revuelve aquí ante ustedes, ven. Muy bien. ¿Dónde me quedé yo? 80, 80, la tarjeta de oración 80, 81, llamé esa, 81, 82, 83, esa es la, no, ella se detuvo por un bebé, 83, por favor, levantaría su mano allá en la parte de atrás, 84, muy bien, 85, yo no la vi, 85, 86, 86, el número 87, yo no la vi, 87. Miren la tarjeta del que está a su lado. Quizás esté sordo. Oh, muy bien. 87, 88, 88. ¿Cuál es el de este hombre ciego? ¿Cuál es su número? Es él. ¿Es él? Ese no sería su número. Sería, miren, aquí. Oh, está bien. Oh, está bien. Quédense con ella. Yo lo llamaré. Solo quédense con 89, 90, 91, 92, 92. No la veo. 92. Probablemente es una que se dio anoche. Oh, usted tiene bastantes allí. Párrafo 67. Todos en esta fila de oración que están parados aquí, fíjense bien, solo un momento. Yo quiero que sean muy reverentes ahora. Solo el sábado en la noche. Y ustedes pueden dormir hasta la hora de la escuela dominical en la mañana. Miren, no tienen que ir a trabajar. Así que sean muy reverentes ahora por unos cuantos minutos. Reciban este mensaje. No olviden el mensaje. Reciban el mensaje. Todos en esta línea de oración que sean desconocidos para mí, que yo no sé nada tocante a ustedes, levanten sus manos. Todos en la fila de oración, eso es cada uno de ustedes, en esa fila de oración, prometerá solemnemente a Dios que si Dios revela estas cosas, que usted promete creerle a Él y aferrarse a ello con todo su corazón. Sí, lo promete. Si yo voy y oro por cada uno de ustedes y lo paso por aquí, y si usted ha hecho algo mal, ¿lo arreglará ahora mismo antes de pasar por la línea? Ve, haga eso ahora. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor. En los párrafos 68 al 77. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes
El pacto de Abraham confirmado. Ya para terminar. 610318. Párrafo 68. Porque recuerden, el pecado estará sobre ustedes y no sobre mí. ¿Cuántos hay en audiencia esta noche que creen que Dios es el sanador y que los puede sanar y los sanará? Y ustedes tienen fe para eso esta noche. Levanten sus manos que ustedes están. Ahora bien, ¿prometen ustedes allá en la audiencia? ¿Cuántos aquí saben que yo no los conozco de los que están enfermos, que no sé nada tocante a ustedes? Levanten su mano. Ahora, si el Señor Jesús hace exactamente lo que Él dijo que hizo cuando Él vino aquí a la tierra, exactamente lo que Él prometió que sucedería en los últimos días, si Él ejecuta eso solo una vez, solo una sola vez en esta línea de oración, o una sola vez allá en la audiencia, ustedes solamente lo creerán. Mientras yo levanto mi mano a Dios afirmando que yo no conozco a ninguna de las personas allá en la audiencia. Y hay unos cuantos aquí que yo conozco. Voy a tratar de recorrer quién es este hombre. Perdón. Voy a tratar de recordar quién es este hombre sentado aquí. Y yo creo que este hombre sentado aquí usando un traje claro, yo lo he visto en alguna parte. Al hermano y la hermana aquí, yo los conozco. Y yo sé que están algunos amigos aquí de Jeffersonville. Ellos están aquí en alguna parte. Uno de los diáconos de nuestra iglesia, el hermano Fred Thomas, él está aquí. Otro de los diáconos, mejor dicho, él es un síndico. Uno de los diáconos, un predicador metodista, el hermano Collins, él estaba aquí el otro día. Él y su esposa están aquí, el hermano Wes Evans y su familia de allá de Georgia. Esa gente maneja como una, bueno, en un viaje redondo, yo diría, que son como unas 1.400 o 1.500 millas, 2.240 kilómetros, y 2.400 kilómetros respectivamente, cada domingo para oírme predicar en Jeffersonville, hablando de amigos, darían su vida por uno. El hermano Tom Simpson, él está aquí. Y yo pienso que algunos de su familia están con él. Él también es un visitante amigo mío. El hermano Leo y Jen. Ellos están aquí. Ellos son mis compañeros de trabajo aquí en la reunión. También tengo un amigo aquí. El hermano Royde. Y el hermano Roger. Y el hermano Charlie. Ellos son de aquí, de Ohio. De alguna parte de aquí, cerca de la frontera de Indiana. Amigos personales míos. Hermanos de la unidad y hermanos metodistas, quienes recientemente entraron y han sido salvos y llenos con el Espíritu Santo. Ellos están. Se supone que ellos deben estar aquí. Ellos estaban aquí ayer. Yo tuve algunos de ellos en reuniones privadas y ellos están aquí. Y fuera de eso, no hay nadie más de quien puedo pensar. El hermano Dawes. He sentado aquí, yo lo conozco, es un hombre alemán y no lo puedo pronunciar. Se pronuncia Dausch o algo así. Un hermano muy fino de aquí, de Ohio, ha sido una gran bendición para mí. Este hombre sentado aquí atrás con una corbata roja sentado aquí, usted allá, no lo conozco. No, usted, el hombre sentado detrás de usted allá. ¿No lo conozco a usted? Pensé que sí lo conocí. Yo no recuerdo su nombre, pero lo conozco. Párrafo 69. Y la otra mañana, el Espíritu Santo me iba guiando a ir, salir por la calle. Yo entré al cuarto para desayunar. Algo me dijo, no lo hagas, ve y camina por la calle. Y empecé a caminar por la calle y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y continué caminando por la calle. Y vi a dos señoras paradas en la esquina. Continué caminando. Yo pensé, padre, ¿qué quieres que haga? Solo continué caminando. Y cuando llegué allí, estas dos señoras voltearon y dijeron, señor, ¿me pudiera usted decir dónde hay una tienda de comestibles? Yo dije, no, yo no soy de aquí. Ellas miraron alrededor y dijeron,
¿No es usted el hermano Branham? Yo pensé, esto es. Una mujercita había estado orando mucho para verme en privado. Ella había salido a la esquina para esperar. Dios la envió allí y Dios me envió desde mi cuarto. Ella está sentada aquí ahora. Ella me dijo tocante a algo que ella me quería hablar en privado. Ven, la única cosa que ustedes tienen que hacer es seguir el liderazgo del Espíritu. Él obra en ambos lados de la línea y hace que se una de la manera más exacta. ¿Ven? Exactamente, párrafo 70. Y si yo le debiera decir a la gente de Jeffersonville, yo no los llamaría a ellos si yo viera, pensara, a menos que fuera algo que ellos, que yo les tuviera que decir algo o algo, pero por lo general es la otra gente. Todos ustedes oren ahora y crean con todo su corazón. Ahora bien, ¿qué hizo una sola mujer? Jesús le dijo algo que estaba mal en ella y ella fue y les dijo, y toda la ciudad creyó en el Señor, toda una generación, toda una tribu de gente creyó que Él era el Mesías. Ahora bien, yo no soy el Mesías, ustedes saben eso, oh hermanos, yo soy un pecador salvo por gracia, yo soy un hombre, pero el Mesías obra en seres humanos. Miren, ¿cómo les estaba tratando de decir a ustedes? No hay tres dioses. Cualquiera que cree eso es un pagano. Únicamente hay un solo Dios. Y él vive en tres oficios. El oficio de padre. La gente ha enloquecido tratando de estudiar eso. Bueno, es tan sencillo. Dios, el padre, la dispensación del padre, la dispensación del hijo y el Espíritu Santo. El mismo Dios. No tres dioses, uno llamado Padre y uno llamado Hijo y uno llamado Espíritu Santo. Si usted cree eso, hermano, es mejor que se vaya a la Iglesia Católica. Allí es donde usted pertenece, exactamente correcto. De allí es donde provino. No hay tal enseñanza en la Biblia, no hay tal cosa como esa. La Trinidad ni siquiera mencionada en la Biblia, ni una sola vez. Párrafo 71. Ahora, yo no soy un... No. Cuando yo digo, y alguna gente dice, Él es un solo Jesús, ustedes están equivocados en eso. Yo no tendría esa clase de espíritu en mí, sobre mí. Esa cosa dogmática, cosa impía que no... No, señor, yo no soy un unitario, de ninguna manera. Ni tampoco soy un trinitario. Yo soy un cristiano. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios manifestado en tres oficios. Ahora, su oficio está en mi corazón y en su corazón. No otros dioses en alguna otra parte. Otro Dios en alguna otra parte. Y otro Dios en alguna otra parte. Eso es tan pagano como puede ser. Nunca es una sola ocasión. Perdón, nunca en una sola ocasión. Se pensó de eso hasta el concilio de Nicea. Lo encuentran en la Biblia o encuentran en la historia hasta ese tiempo. No está allí. Gen, ¿eres tú el que me los vas a traer? Muy bien. Hermano, miren, si alguno aquí tiene la sospecha de que esto no es de Dios y usted tiene un sistema mejor para ayudar a esta gente, con todo temor piadoso y respeto de hermandad, yo me sentaré aquí con el hermano Sullivan y venga usted a la plataforma. Si usted puede hacer algo diferente o si quiere venir a hacer la misma cosa, si usted piensa que yo soy el del diablo y que usted es de Dios, entonces seguramente que usted puede superar esto. Usted puede superar al diablo si usted es de Dios. Entonces venga, tome lugar. No que yo soy él, sino que él está aquí. Miren, no importa que cuánto él me unja, él lo tiene que ungir a usted de la misma manera. Párrafo 72. Ahora bien, aquí está parada una mujer que yo nunca la he visto en mi vida. Ella es totalmente una desconocida para mí. Yo nunca la he visto a ella. Ella es solo una mujer parada allí. Mire,
Me supongo que esta es la primera vez que nos hemos encontrado, hasta donde yo sé. ¿Es correcto eso? Eso es correcto. Mire, si esta es nuestra primera vez que nos encontramos y yo levanto mi mano asegurando eso, si yo alguna vez la encontré a usted, yo me fui en alguna parte en donde yo no sabía quién era usted. Solo nos cruzamos en la calle o usted estaba sentada en una reunión o algo así. Yo no la conocería a usted de alguna otra manera, pero conocerla a usted, yo no la conozco y usted no me conoce. Pero hay alguien aquí que sí nos conoce a ambos, ¿correcto? Alguien nos conoce a ambos. Miren, nos vamos a olvidar de nosotros mismos y dejar que él hable por medio de mí. Y ahora, si yo viniera aquí y dijera, señora, usted está enferma, aleluya, alabado sea Dios, váyase y sea sanada, usted está sanada, siga adelante. Mire, eso estaría bien, si usted lo quiere creer, usted únicamente es sanada por fe, ¿correcto? Así que mire, usted pudiera tener el derecho de dudar eso, pero en base a la escritura que yo le dije a usted, que estamos en el tiempo del fin y que ese mismo Dios que habitó en la carne humana comiendo y bebiendo allí, que varios cientos de años después de eso fue manifestado en carne, es el mismo Dios, porque él vino por redención para buscar a su hijo perdido. Cuando Dios descendió en el huerto del Edén, ¿por qué no envió a un ángel a buscar a Adán? ¿Por qué él no envió a alguna clase de hijo para buscar a Adán? Ese era su hijo perdido. Él mismo vino. Esa es la razón que Jesús era Dios hecho carne. Él vino en carne humana para redimirlo a usted. Yo iba a hablar sobre eso esta noche, si hubiera terminado esta noche. El pariente redentor, para mostrar que él tenía que ser un hombre. Así como por medio de esa sangre, sin sexo. Esa sangre creativa de Dios, sin adulteración. Yo me paro aquí esta noche con este reto sobre mi Biblia, parado ante una mujer para decir que Dios guarda su palabra. Ahí es donde nos paramos. Si Dios me revela algo que usted sabe que yo, si hay algo tocante a usted, yo no lo sé, pero si él me lo revela, entonces usted sabrá lo que usted sabrá. Y lo mismo que la mujer junto al pozo de Samaria, vaya y dígale a su gente, venid, ved a un hombre, no al hermano Branham, sino al Señor Jesús, que está en su iglesia, manifestándose él mismo, porque él me dijo, las cosas que están en mi vida, ¿estaría usted dispuesta a hacer eso? La señora dice, sí. ¿Estaría usted dispuesta la iglesia a hacer eso? Párrafo 73, realmente no es por usted, por lo que está usted parada aquí, es por alguien más. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ven? Él sabe lo que está en su corazón. Si Dios entonces me describe o me dice algo tocante a esta cosa o de este alguien, ¿me creerá usted? La señora dice, ah, sí. La persona no está aquí. Ellos están para morir de cáncer, ¿sí? Y usted está parada por ellos, ¿sí? ¿Es correcto eso? Sí. Ve, ese pañuelo que usted tiene allí en su mano, lléveselo a ellos. Y no dude, no dude. Usted no lo dudará. No, entonces usted puede recibir lo que pidió. Gracias, hermano. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Ahora bien, ¿cree la iglesia ahora? Si puedes creer, eso sacude a algunos. Nada sacude a otros, nada. Párrafo 74, ¿cómo está usted? Si Jesucristo es el Hijo de Dios, me revela por qué está usted aquí, o por quién usted está aquí, o algo así, usted sabrá si es la verdad o no. No sabrá. Me creerá que soy su siervo y que le he dicho la verdad sobre la palabra de Dios. ¿Está lista para una conmoción? Usted está gravemente enferma, sombreada de muerte, oscuridad sobre usted, sobre usted. Un cáncer es un cáncer del pulmón que se apareció por su sistema. Eso es verdad.
Venga aquí. Si el Espíritu de Dios que escribió la Biblia, la última comisión que nuestro Salvador le dio a la iglesia fue: estas señales seguirán a los que creen. Mire, usted sabe que algo me tiene ungido. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces si yo pongo mis manos sobre usted y condeno a ese diablo, ¿creerá usted que eso viene de Dios? El mismísimo Dios que sabe tocante a usted. Entonces usted puede vivir. Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, con mis manos puestas sobre la mujer, como la última comisión dada a nuestro Señor, o mejor dicho, dada por nuestro Señor, que su iglesia debería ser. Yo condeno esta muerte posando sobre la mujer y que la deje vivir en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, escríbame su testimonio y crea con todo su corazón. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted que Dios también sana un problema rectal? Muy bien, ha terminado entonces. ¿Qué tocó usted entonces? ¿Lo tocó a él? Yo no la conozco. Dios sí la conoce a usted. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Solo estoy tratando de ver. El ángel del Señor, ¿ha leído alguna vez mi libro? Cuando él me encontró esa noche y dijo: si tú haces que la gente te crea, ¿me creerá acerca de qué? Que yo les he dicho la verdad. Yo les he dicho la historia de la Biblia. Así que eso tiene que ser verdad. Si el Señor me revela algo tocante a usted, ¿creerá usted que usted tendrá que saber si eso es verdad o no? Usted está sufriendo de un problema de la vesícula. ¿Correcto? Eso es correcto. Párrafo 75, ahí viene. Yo solo, parece ser como me lo esperaba. Él adivinó eso. Yo no adiviné eso. Dejen de pensar eso. Los haré que se avergüencen de ustedes mismos ahorita. Yo no sé qué le dijo él a usted. Un momento. Si aquí está. Está por debajo de las costillas. Aquí. Esa es la vesícula. ¿Correcto? Causa enfermedad y dolor y todo. ¿Correcto? Usted también tiene venas varicosas. Usted está sufriendo de una condición nerviosa. Usted tiene complicaciones. Eso dice el doctor. Su nombre es Sara. Es la señora Osborne. Se puede ir a casa y sea sana. Jesucristo la sana. Vergüenza les debería de dar. Tengan fe en Dios, no duden. Si pueden creer, todo es posible. La señora sentada allí con su cabello recogido hacia arriba, así que me está mirando directamente. Sucedió que cuando tocó a esa mujer, tocó a esa otra mujer también. Y miren para todos lados y vi la luz sobre ella. Yo no sé, el mismo problema de esta mujer que se acaba de ir de la plataforma es el problema de esa mujer también. ¿Usted está sufriendo, verdad, hermana? ¿Hermana? ¿Enferma? Si yo lo veo ahora, ¿cree usted que yo soy su profeta? Usted tiene problema de la vesícula. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, usted sana. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? ¿Eh? ¿Creen ustedes? Párrafo 76. Si usted quiere creer que yo soy su siervo, eso tocó a su amiga sentada allí al lado. Cerca de usted también la sanó a ella de un problema del pecho que ella tenía. ¿Lo cree usted, señora? ¿Lo acepta? Levante su mano si usted lo acepta. Muy bien. Se puede ir a casa creyendo. Usted puede ser sanada. Yo solo le pido a ustedes que crean eso. Eso es todo. Él está en la audiencia. Ven ustedes a esta pequeña señora sentada aquí orando por todos, con todo su corazón. Ella no está orando por sí misma. Ella está orando por una hermana que tiene cáncer. Si fue un sentir. Algo así, perdón, si fue un sentir algo extraño, ¿no lo fue? Muy bien, se puede ir ahora, crea eso, eso es todo. Qué extraño, otra mujer aparece al lado de él, está justo detrás de ella allí, está orando por la misma cosa. ¿Usted cree también, hermana? Usted puede recibir lo suyo. Oh, dígame qué es lo que ellos tocaron. ¿Cómo? Ellas están a 20 pies de mí, o 36,
y 9 metros respectivamente. ¿Cómo me pudieran tocar? Ellas nunca me tocaron a mí, pero sí tocaron al sumo sacerdote, Jesucristo, que se compadece de nuestras enfermedades. Yo no las conozco, somos desconocidos uno al otro. Si el Señor Jesús me revela algo, usted se da cuenta que está en su presencia. Hay una sola cosa mala, usted pudiera creer, caer muerta por ello. Usted sabe eso, ¿correcto? Va usted a creer con todo su corazón. Su problema está en su espalda, ¿correcto? Un riñón fuera de del funcionamiento, ¿correcto? ¿Cree usted que va a ser sanada? Señora Condo, usted se puede ir a casa y ser sana. Ore por esa mujer. Es su fe. Párrafo 77. Yo no la conozco. Oh, que sí. Lo dejaré en paz. ¿Cree usted que su madre se recuperará de esa apoplejía y estará bien? Muy bien, se puede ir creyéndolo. Usted puede sanar. Dios la bendiga. ¿Puede Dios sanar cáncer y hacerlo saludable? Muy bien, se puede ir. Créalo con todo su corazón y sea saludable. Si puede creer, venga, hay una como un 80% de esta audiencia sufriendo con la misma cosa. Señora, déjeme mostrárselo. Todos ustedes en la audiencia que están plagados con nerviosismo, levanten su mano todos, ¿ven? Ese es su problema. Vienen como en esta época de la vida, de todas maneras, pero ustedes han estado nerviosos por mucho tiempo. ¿Cree usted que lo venció ahora? Se puede ir dándole gracias al Señor. Diga, gracias Señor Jesús, puede Dios sanar a su espalda y hacerlo saludable. La persona dice amén. Muy bien, se puede ir creyendo con todo su corazón. Párrafo 78, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Concluyendo este glorioso mensaje, el pacto de Abraham confirmado, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Párrafo 78 dice, veo su problema, pero eso no es lo que es. Usted está tan nerviosa que no sabe cómo controlarse. Se puede ir creyendo. Todo estará bien. Eso es. Esta misma señora aquí que tenía un problema nervioso, ella tiene otros problemas, complicaciones, pero ella de hecho quiere que yo ore por sus nervios. ¿No es eso correcto? Créalo y se puede ir y ser sana. Solo crea con todo su corazón. Yo no la conozco. ¿La conozco? ¿Cree usted que Dios sanará ese problema de mujer que usted tiene que le hará saludable? La señora dice, sí. Entonces se puede ir. Créalo. Tenga fe. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? ¿Todos ustedes tienen fe? Esa señora sentada allí tiene problema de mujer también, por el cual está orando. Correcto. Señora, usted que tiene algo puesto sobre sus piernas. Correcto. Usted que miró a la mujer que está al lado de usted. Crea. No, allí usted tiene su mano hacia atrás de esa manera. Crea con todo su corazón. Se puede ir a casa. Sí, y sea sana. Jesucristo la sana. ¿Qué piensa usted allá en la audiencia orando por su esposa que se ha descarriado? ¿Piensa usted que ella regresará a casa y será? Póngase de pie. Muy bien, y yo se lo doy de nuevo a usted en el nombre de Jesucristo. Párrafo 79. Se puede ir, crea, hermana, sea sanada. Jesucristo la sana y la sea saludable. Mire, también es tocante a la manera que ella se tiene que levantar de la cama en la mañana. Ve, es artritis, pero Dios puede sanar artritis. ¿No puede Él? Muy bien. Si usted, bueno, entonces se puede ir creyéndole a Él. Se puede ir y diga, gracias, Señor, créale. ¿Qué si yo ni siquiera le dijera una sola cosa a usted, sino solo dijera, solo pusiera mis manos sobre usted? ¿Cree usted que sanará? Entonces venga, pase, Dios la bendiga. Se puede ir, recíbalo, hermana, en el nombre de Jesús. Párrafo 80. Ahora, aquí viene otra vez otra condición nerviosa. Eso es correcto. ¿Cuántos allá en la audiencia con todo su corazón y con todo lo que está en usted, crea con toda la fuerza que usted tiene? ¿Ve que Dios es el sanador del nerviosismo? Levanten sus manos así, si Él puede sanar a esta mujer aquí. Ahora, por medio de eso, venga aquí un minuto.
Usted tiene otros problemitas también. Vea, ¿puedo saberlo? Seguro, mire aquí. Cuando usted pone su mano en la mía, mire aquí, ve mi mano. ¿Ve cuán normal se mira como la mano de cualquier hombre? Mire, pongo esta mano aquí, ahora mírela. ¿Ve cómo se hincha esas cositas blancas desplazándose sobre ella? Mire, fíjese bien, tome esta otra mano aquí y póngala sobre ella. ¿No lo hace en esa? ¿Lo hace? No le hace en esa. Bueno, ¿por qué no hago eso solo en esta mano entonces? Ese fue el primer don que me fue dado. ¿Ve? Es su contacto, su mano derecha sobre mi izquierda. Usted está poniendo su fe como garantía que cree lo que yo le digo. Yo le tomo con mi mano izquierda, la mía, y yo levanto a Dios. Mi izquierda está al lado de mi corazón. ¿Ven? Ahora bien, usted ve algo sucediendo, que físicamente se muestra lo que está mal. ¿No es correcto eso? Ahora, si eso es correcto, mire hacia la gente. ¿Es eso? Fíjense bien cuando ella está mirando aquí. Usted misma, mire mi mano. Ahora, quite su mano de allí. Ahora, tome esta otra mano y póngala sobre ella. ¿No le hace allí? Usted es tan humana en esta mano como lo es en esta otra mano. ¿Ve? Mire entonces, usted ve que hay algo físicamente mostrándose. Eso es ungimiento, eso es por medio de una promesa. Párrafo 81. Ahora usted venga aquí, mire, fíjense muy bien en mi mano. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Yo pongo mi mano aquí para que usted lo vea. No es, usted puede ver que no es la posición en la que tengo mi mano. ¿En dónde está? Es exactamente lo mismo. Ahora, si eso se va y si regresa a estar como esta otra mano, bueno, entonces será, usted sabrá que algo ha sucedido, ¿no es así? Ahora bien, yo no sé si ustedes lo pueden ver o no, cuando ella pone su mano en la mía, se hincha y pequeñas cosas blancas están haciendo burr, burr, burr. Ella no comprende, ella sabe de lo que es. Ven, es un tumor, ven, miren, ahí están moviendo. Ella ha tenido problema con eso. Ahora miren, ahora yo quitaré mi mano de la de ella. Miren mi mano ahora. Ahora, ¿qué? Ella ponga esa otra mano aquí sobre la mía. No hay ni una pizca de cambio. ¿Ven? Con esa otra no se muestra, pero con esta sí. Es correcto eso, señora. Usted está. Mírenla, ¿ven? Cositas blancas desplazándose sobre mi mano, haciendo burro, burro, burro. ¿Qué es eso? Eso es una vida dentro de ella que no pertenece allí. Ahora el doctor la llama tumor, cáncer y demás, así. Pero Jesús la llamó un demonio. Fíjense bien, es una vida. ¿Qué es ella? Ella es una vida, una multiplicación de células. ¿Qué es un tumor? Una multiplicación de células. ¿Qué es un cáncer? Una multiplicación de células. ¿Qué es un catarata? Una multiplicación de células. ¿Ven? Eso es una vida ahí adentro. Es la unción aquí ahorita de vida eterna y hay una vida aquí que es vida eterna y hay una vida ahí que es muerte. ¿Ven? Así que esa es la diferencia. Párrafo 82. La mujer es una creyente. ¿Ven? Ella está nerviosa. Ha estado de esa manera por mucho tiempo, especialmente desde la menopausia. Tiene astigmatismo en sus ojos. Tiene mareos. ¡Oh, qué cosa! Eso es fácil. ¿Ven? Pero la cosa de ello es fijarse bien ahora y ver, mire, yo no lo puedo hacer que se vaya, ni lo puedo hacer que se quede alejado. Mire, yo solo quiero mantener mi mano aquí para que ustedes puedan ver que lo que hablé hace un rato es verdad. ¿Me pueden oír? Yo voy a mantener mi mano aquí y dejar que la mujer ore y vea si se va. Solo ore, diga, Señor, ayúdame. Ahora ella oró. Ven. Ahora, que ella mire por sí misma. Yo no estoy mirando mi mano todavía. Está ahí, ven. Ahora, yo orar. Dios Padre, oye mi oración. Te pido por esta mujer que tú la ayudes de acuerdo a su fe. Amén. No se movió, ¿verdad? Todavía está ahí. Miren, yo no me voy a mover. Ustedes solo fíjense bien en mi mano. Miren. Solo para mostrarles lo que él dijo, para asegurarlo. Miren, ¿qué me dijo él?
Él me prometió esto. Yo no lo puedo hacer que se quede alejado de ella, pero sí, ella lo ve irse. Miren, yo quiero que se fijen bien en mi mano. Usted, fíjese bien en mi mano, Dios Todopoderoso. No para hacer una exhibición aquí, sino que esta probablemente será mi última vez en esta ciudad. Yo te pido, Señor, que tú mismo des a conocer que yo le he dicho la verdad a esta gente. Ellos se están fijando bien en mi mano. La mujer también lo está, pero tus palabras son tan verdaderas. Algunas veces cuando una pequeña preocupación de confusión impide, todavía tu promesa permanece verdadera. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú prometiste eso. Tú me lo confirmaste por medio de un ángel aquella noche en Greensmill, parado en aquella cabaña. ¡Satanás! Tú no la puedes retener más tiempo. ¡Sal de ella en el nombre de Jesucristo! Ahora que la señora sea el juez, ¿se ha ido? ¿Se ha ido, señora? La señora dice, ¡sí! Yo no vi mi mano. Ahora, mire, se ha ido. Ponga su otra mano sobre la mía. No está ahí. ¿Está? Usted está sanada. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Creen ustedes? Miren, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano. Párrafo 83. ¿No lo ha declarado la Biblia? ¿No ha hecho Dios con la simiente de Abraham lo mismo que lo hizo con Abraham? ¿No es el mismo ángel que encontró a Abraham justo en el tiempo de Sodoma antes que fuera destruida? ¿No son las mismas obras aquí las que él está haciendo esta noche? Es el mismo, lo es. ¿Lo creen ustedes son ustedes simiente de Abraham? Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos allá en la audiencia están enfermos? Levanten su mano. ¿Cuántos están sentados al lado de ellos que son creyentes? Pongan sus manos unos sobre los otros. Eso es todo. Solo pongan sus manos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es. Digamos que usted dice, bueno, hermano Branca, yo quiero ser bautizado. Yo lo bautizo a usted y eso es todo. Entonces usted está bautizado. ¿Es correcto eso? Entonces usted es cristiano. Oh, luego usted dice, bueno, hermano Branca, arrepentíos y bautícese. Eso es lo que la Biblia dice. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, si usted cree y es bautizado, la Biblia dice que usted es salvo. ¿Es correcto eso? ¿Cuál es la orden del bautismo? Solo sumergirnos en el agua y sacarlos, están bautizados. ¿Cuál es la orden, entonces, para los enfermos? Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Si el hermano Branham pone sus manos, él nunca dijo el hermano Branham. Él dijo, el que quiera. Así que estas señales seguirán a los que creen. Usted es un creyente, lo mismo que yo lo soy. Usted tiene los mismos derechos para poner su mano sobre cualquier como yo los tengo. Cada uno de ustedes es un ministro. Estos pastores, cualquier otro, ellos tienen el derecho de hacerlo. ¿Creen ustedes eso? Entonces yo quiero que ustedes pongan manos unos sobre los otros. Inclinen su rostro. No oren ahora por ustedes mismos. Ustedes oren por la persona al lado de ustedes en quien tienen su mano puesta, porque ellos están orando por ustedes. Ustedes creen eso con todo su corazón. Yo los encomiendo a Jesucristo mientras oro por estas porciones de tela y aquí y pañuelos. Párrafo 84. Padre Celestial, estos pañuelos que me han traído, la gente está creyendo igual que aquellos creyeron los días de Pablo. Ellos vieron a Pablo tener esas visiones y supieron que él era enviado de Dios. Esta gente cree la misma cosa. Ahora, Señor, tú eres el mismo Dios para nosotros porque Abraham fue el padre de muchas naciones. Y ellos tomaban pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo y los llevaban a los enfermos y afligidos, y los demonios salían de la gente, espíritus inmundos, y era sanada de enfermedades. Ahora yo reprendo todo demonio. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado. Servicio realizado en Mingleton, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos, el día lunes, con este glorioso mensaje a continuación. Religión de Jezabel.
predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Nos despedimos, mis amados hermanos y hermanos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta comida especial que tú nos das diariamente, oh Padre. Comida especial para los gallos, a los águilas. El bistec exquisito, oh Padre, de este último tiempo, Padre. En cada tiempo tú diste un mensaje, pero en este tiempo ha sido lo más precioso, porque tú enviaste una revelación a través del séptimo ángel, una revelación, un misterio, oh Padre, que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste a pequeñitos que quieren aprender, oh Señor. Entonces en esta tarde, al haber leído estos gloriosos mensajes, aprendimos de que debemos tener esa fe de Abraham, esa simiente predestinada, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado. Más adelante tenemos un servicio de culto y nos preparamos para continuar con este glorioso, exquisito y delicioso comida de águilas. Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que también están en la cena, Señor, juntamente agradecidos, Señor, nos despedimos. No de tu presencia, sino solo de este compañerismo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estoy saliendo de mi mundo, mi visión se hace más clara. Miro hacia afuera de mi nido, veo que estás acercando a mí. Evocado estás hacia mí, alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh Señor, visto abundante.
palabra.